Thank you.
compañitas a comer. Entonces yo he decidido invitar a Rojo, porque veo que a Rojo casi nadie le da bendiciones, casi nadie lo invita. Ya son decisiones que uno toma, ¿verdad? Uno analiza aquí a las personas suscriptores. Me encuentro aquí con Robocop. Yo le digo Robocop porque él acepta que le digamos así, ¿verdad? No es faltarle respeto ni nada, porque él ya sabe que aquí así se le dice Robocop. Pues le quiero contar, Robocop, que ayer vino una persona aquí donde vi y me dejó $10, ¿va? Ajá. Y me dijo, ahí invite usted a comer a quien usted quiera. Entonces, yo he pensado en usted y también en otras personas, ¿va? Ajá. Pero he pensado más que todo en usted porque sé que usted casi nadie le da bendición. Sí. Y entonces, va, lo que voy a hacer nada más, invitarlo ahorita nada más a una cena, ¿verdad? Sí. Y el suscriptor, que no me dijo el nombre, gracias por haberme dado esta bendición, que yo lo voy a utilizar para los bailarines. Que yo no me quedo con el dinero que me dan, ¿verdad? Entonces, desde ya le damos gracias al suscriptor anónimo, que no me dijo su nombre. Ajá. Y usted también puede darle gracias si usted quiere. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias por esa bendición que mandó. Y le deseo siempre felicidades a usted y a su familia. Le doy las gracias por todo lo que hacen por nosotros y le deseo que Dios le multiplique más bendiciones a usted. Y primeramente, Dios, aquí estaremos en ese parque siempre para que usted esté siempre, como se dice.